Vamos hoy con la lección 180, lección de repaso con traducción de oraciones del alemán al español y del español al alemán. Un repaso de muchas cosas de lo que hemos visto, de gramática, de vocabulario, ahora junto, mezclado en oraciones, en un contexto, en una oración. Podéis, con el documento, podéis escribir las oraciones, traducir las oraciones, corregir. Podéis también decir las oraciones en voz alta, ¿ya?, para practicar la parte oral. Bueno, podéis hacer diferentes ejercicios, ¿ya?, con las oraciones. Vamos primero con alemán al español. Empezamos con alemán español. Als wir klein waren, spielten wir fast jeden Tag Fußball. Als wir klein waren, spielten wir fast jeden Tag Fußball. Cuando éramos pequeños, jugábamos al fútbol casi cada día. Cuando éramos pequeños, cuando éramos niños, de pequeños, jugábamos al fútbol casi cada día, casi todos los días, casi cada día. Dos. Ich kann es mir nicht erklären. Ich kann es mir nicht erklären. No me lo puedo explicar. No me lo puedo explicar. Otra opción, otra posibilidad, ¿cómo sería? Pues sería, no puedo explicármelo, los dos pronombres juntos, al final. ¿Por qué? Pues porque tengo un infinitivo, explicar. 3. Heute Abend werde ich die Wohnung schon aufgeräumt haben. Heute Abend werde ich die Wohnung schon aufgeräumt haben. Hoy por la tarde ya habré ordenado el piso. Hoy por la tarde ya habré ordenado el piso. 4. Auf dem Weg nach Hause traf ich meine ehemalige Spanischlehrerin. Cuando iba a casa, me encontré con mi antigua profesora de español. Cuando iba a casa o de camino a casa, auf dem Weg, de camino a casa, me encontré con mi antigua profesora de español. 5. Ich kenne hier niemanden. Ich kenne hier niemanden. No conozco a nadie aquí. Doppelte Verneinung, ¿ya? No conozco a nadie aquí. 6. Du magst deine Chefin, ¿nicht wahr? Te cae bien tu jefa, ¿verdad? Caer bien, caer mal a alguien, ¿no? Te parece simpática, te cae bien, ¿no? Tu jefa, te gusta tu jefa, te cae bien. 7. Ich freue mich sehr auf die Reise. Tenemos varias posibilidades, ¿no? Tengo muchas ganas de ir de viaje. Me hace mucha ilusión ir de viaje. Estoy deseando ir de viaje. Varias posibilidades. 8. Ich finde die Fahrkarte nicht. Ich habe sie dir gegeben. No encuentro el billete. Te lo he dado. Te lo he dado a ti. Puedo decir a ti también. Te lo he dado. Te lo he dado a ti. 9. Gib mir bitte das Handy.
Dame el móvil, por favor. Dame el móvil, por favor. 10. Es fällt ihm schwer, sich zu konzentrieren. Es fällt ihm schwer, sich zu konzentrieren. 11. Le resulta difícil concentrarse. Muy bien, pues ya tenemos las 10 oraciones. En el documento hay algunas oraciones más, ¿ya?, para traducir en el documento. Bien, pues ahora vamos con traducción del español al alemán. Voy a leer las oraciones a una velocidad normal, más bien rápido, normal, y las voy a leer dos veces, ¿ya? Dos veces seguidas. Bueno, vamos allá con la primera. Deja de reírte. Deja de reírte. Hör auf zu lachen. 2. Si todavía no conoces la historia, te la cuento. Si todavía no conoces la historia, te la cuento. 3. Wenn du die Geschichte noch nicht kennst, erzähle ich sie dir. 3. Me cuesta mucho leer un libro en inglés. Me cuesta mucho leer un libro en inglés. Es fällt mir sehr schwer, ein Buch auf Englisch zu lesen. 4. Cuando me he levantado hoy todavía era de noche. Cuando me he levantado hoy todavía era de noche. Als ich heute aufgestanden bin, war es noch dunkel. 5. ¿Por qué no habrán vuelto todavía? ¿Por qué no habrán vuelto todavía? Warum werden Sie noch nicht zurückgekommen sein? 6. Mis hijos raramente van a pie al colegio. Normalmente los lleva su padre. Mis hijos raramente van a pie al colegio. Normalmente los lleva su padre. Meine Kinder gehen selten zu Fuß zur Schule. Ihr Vater fährt sie hin. 7. Descansa. Descansa. Ruhe dich aus. 8. Hoy no hay mucha gente en la calle porque es festivo. Hoy no hay mucha gente en la calle porque es festivo. Heute sind nicht so viele Leute auf der Straße, weil es Feiertag ist. 9. Esta calle es peatonal. Mejor aparcamos detrás del centro comercial. Esta calle es peatonal. Mejor aparcamos detrás del centro comercial. Diese Straße oder das ist Fußgängerzone. Wir parken lieber hinter dem Einkaufszentrum. 10. A pesar de todo, creo que Lola se merece una segunda oportunidad. A pesar de todo, creo que Lola se merece una segunda oportunidad. Trotz allem denke ich, dass Lola eine zweite Chance verdient hat. 11. Vivo en las afueras y cuando se murió mi marido, quise mudarme al centro. Vivo en las afueras y cuando se murió mi marido, quise mudarme al centro. Ich wohne außerhalb der Stadt und als mein Mann starb, wollte ich ins Zentrum, wollte ich in die Stadtmitte ziehen, ins Zentrum. 12. ¿De dónde sacas tú el dinero? ¿De dónde sacas tú el dinero? Woher nimmst du das Geld?
13. ¿Qué tarde llegáis? ¿Qué tarde llegáis? Ihr kommt aber spät. 14. No quiero ni pensarlo. No quiero ni pensarlo. Ich mag nicht daran denken. 15. Llevamos una hora esperándola. Llevamos una hora esperándola. Wir warten schon seit einer Stunde auf Sie. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal las oraciones? ¿Las han entendido? ¿Las habéis entendido bien? ¿Han sido fáciles, difíciles? ¿Ya? Bueno, espero que el ejercicio sea útil, que el ejercicio os sirva. Ja, könnt natürlich die Übung mehrmals machen. Ja? Das ist immer besser, mit einer Übung mehrmals zu arbeiten, also mal schriftlich, mal mündlich, mal Deutsch-Spanisch, dann Spanisch-Deutsch, ja? Dann mit mir zusammen vorlesen, also verschiedene Übungen, ja? Oder verschiedene Aufgaben mit derselben Übung zu machen, als immer neue Sachen, immer neue Übungen, immer anderes. Ja? Besser tiefer, besser ein bisschen gründlicher zu arbeiten, ja, mit einer Übung, als tausenden verschiedenen Sachen zu machen. Si queréis repasar con oraciones el nivel A1, tenéis mi audiolibro con oraciones español-alemán, alemán-español, ya, de repaso del A1. Muy bien. Bueno, pues espero que estéis muy bien y muy pronto nos volvemos a escuchar con otra lección, con más ejercicios, con más español. Muy bien, hasta la próxima. Adiós a todos.